El sector salud es uno de los que más recursos recibirá en el 2020 para mejorar la atención de los pacientes. Les explicamos en qué se invertirán los 31,8 billones de pesos destinados en el presupuesto general. 31,8 billones de pesos fueron asignados dentro del presupuesto general de la Nación del 2020 al sector salud. De esta plata se destinarán buena parte de los recursos para mejorar la atención a los pacientes. Identificamos 3 billones de pesos que se deberían adicionar al presupuesto de salud, 1.2 de ellos prioritarios, tema de inmunización, tema de prevención y promoción en salud. La ponencia aprobada en primer debate por las comisiones económicas de Cámara y Senado dispuso 30 billones de pesos para la prestación de servicios, el aseguramiento y la administración del sistema de seguridad social a cargo del Ministerio de Salud. 196 mil millones para el INVIMA. 159 mil millones de pesos para la Superintendencia de Salud. Y 63 mil millones para el Instituto Nacional de Salud. En el caso de salud, pues el incremento es significativo con respecto al año anterior, sin olvidar que la mayor parte de ese presupuesto es inflexible frente al gasto en salud. Eso quiere decir que temas como aseguramiento tienen un porcentaje bastante interesante. Senadores insisten en la necesidad de destinar los recursos para la ley de punto final, que sanearía el sistema de la salud y mejoraría la calidad en el servicio. El gobierno aduce que los recursos serían de 7 billones de pesos, mientras que las entidades prestadoras de salud afirman que son 17 billones. Es importante que se sigan cumpliendo los compromisos con la ley de punto final. Hay unos temas que tienen que ver con la ampliación de la planta de la Supersalud y del presupuesto para que puedan cumplir con las funciones de supervisión y de vigilancia. El proyecto de presupuesto general de la Nación será debatido la próxima semana por la plenaria de la Corporación para ser aprobado antes del 20 de octubre.